Yo soy Chera Tarafa La Santa, tengo 17 años. A los 7 años fue la primera vez que a mí me empezaron a dar síntomas y me empezaron a dar muchos dolores abdominales, mucha diarrea. Y pues eso fue lo que en un inicio me hizo ir a un gastroenterólogo. Mi experiencia anterior a tener la condición fue algo bien difícil, porque me ocurrió los síntomas durante la escuela y pues como que me pasaron varios incidentes y fue algo fuerte para mí, pero poco a poco he podido manejar con eso y he trabajado para tener una vida normal. Cuando me diagnosticaron, pues yo tenía mis accidentes y pues no podía controlar cuando iba al baño. Llegaban puntos que yo no podía aguantarlo y pues tenía mis accidentes. Y eso llevó a que mucha gente se burlaran de mí porque se supone que ya tú, que a ti te entrenaron para ir al baño y pues que te lo estés haciendo encima no es normal. Y pues sí, eso fue un choque bien duro en la escuela porque también me afectó mi vida social, que a veces no quería salir por el simple hecho de que tenía ese miedo de que habían más personas que iban a estar ahí burlándose de mí. Y pues también como que eso fue cuando pequeña y me ha afectado durante mi vida porque se me hace más difícil abrirme a nuevos ambientes. Todo depende de cómo yo me levante ese día. Tal vez un día me sienta bien, tal vez otro tenga un poco de dolor, tal vez al pasar el día pues y me coma algo que no me caiga bien, pues como que me va a dar dolor, porque eso siempre va a estar ahí, nada me va a librar de que no voy a tener dolor. Usualmente la gente piensa que es una tontería, que es algo bien bobo, pero no lo es, porque el dolor es algo que tú no puedes explicar. Tal vez tú puedes decirle a alguien, tengo dolor, pero jamás y nunca van a entender porque el dolor es propio a cada uno que tenga la condición. Los momentos más difíciles de trabajar con mi condición, usualmente cuando ya estoy como un periodo de tiempo en remisión y vuelvo a activarme, que usualmente en mi caso cada 3 años, no sé qué pasa en mi cuerpo, pero cada 3 años tengo una recaída que implica a veces cambio de medicamento, buscar otros métodos, tal vez ajuste en la alimentación. Se me hace bien difícil el salirme del ámbito, usualmente en clase, pues del ámbito de la escuela a irme al hospital, porque los maestros no entendían y simplemente pues esperaban que yo hiciera todo mi trabajo en el tiempo que estuviese en el hospital en vez de tener ese periodo de descanso. Y pues después de eso se me hacía más difícil el estar en el hospital y a la misma vez con la carga académica, pues yo pienso que es lo más difícil para mí. Por lo menos a mí hubo un momento que yo pues me desmotivaba porque yo me enfocaba en el dolor y pues el dolor era lo único que sentía y pues tampoco quería hacer más nada fuera de de quedarme en mi cama con dolor. Y pues yo pienso que sí puede afectar mucho el desempeño, pero uno siempre tiene que tener en mente que va a pasar y pues uno tiene que seguir hacia adelante porque si no, no va a llegar a ningún sitio. Desde que yo era pequeña yo siempre busqué grupos de apoyo o algo así que tuviera personas como yo de la misma edad, porque casi siempre lo que hay de grupos de apoyo son gente que son adultos ya. Y pues tomé la iniciativa de crear un grupo que se llama Living with CNC o Crohn's and Colitis, y pues con el fin de apoyar a esos jóvenes que tienen la condición, ya que se está quintuplicando la cantidad de jóvenes con esas condiciones, con el tal de que no se sientan solos como yo me sentía a cierto punto de mi condición. Estoy estudiando química, aspirando a ser gastroenteróloga pediátrica. En mi futuro yo pienso que esta condición, ya que mi meta es ser gastroenteróloga pediátrica, pues me va a ayudar a entender más a los pacientes y pues puedo ayudarlos a darles ese apoyo moral que tal vez no tienen en algún otro sitio. También con mi organización, como que con mi grupo de apoyo, pueda hacer algo más grande y también invitarlos para que tampoco se sientan solos y que tengan ese apoyo. Por lo menos yo pienso que la gente debería informarse sobre lo que es la condición, que es algo normal, que si ven a alguien más pasando por la situación, pues
que se informen antes de que pues hablen o juzguen a los demás, porque le van a dejar una marca que permanecerá ahí toda su vida. Yo les recomiendo a los niños que busquen el apoyo de sus padres, que son las únicas personas que van a estar ahí para ustedes por el resto de sus vidas. Por lo menos yo llevo mucho a mis padres, porque ellos son los que siempre han estado ahí y no se han ido en ninguna ocasión, y siempre me han apoyado. Y pues tener uno otro amigo que le expliquen qué es la condición y que es algo normal, porque también ellos le van a ayudar en ese apoyo. Pues un consejo que yo le daría a cualquier persona que tiene la condición o está en proceso de diagnosticarse y todo, pues que nunca se rindan, que va a ser difícil, la trayectoria es difícil, las recaídas son difíciles, pero todo se puede. Y uno siempre tiene que estar positivo, porque al fin del día eso es lo único que le va a llevar a cumplir sus metas.